Año del Señor 1303, Universidad de París. En el alma humana, el intelecto y la voluntad no son en realidad tan diferentes, pero la relación entre ambos es tal que cronológicamente el acto de conocimiento precede al acto de voluntad. Como reza el célebre dicho que todos conocemos bien, Nihil volitum quin precognitum. Muy bien, exacto. No se puede querer nada que antes no se haya conocido. Por otro lado, no se puede negar que nada tiene más poder sobre la voluntad que la propia voluntad. ¿A qué doctor de la Iglesia se le atribuye esta enseñanza? Gregorius. Exacto, también a Damascenus. ¿Y antes a quién? Agustinus. Muy bien, William. Así es. Y ahora, estableciendo que la voluntad precede al intelecto, decidme, ¿qué es mejor? ¿Querer el bien o conocer el bien? Conocerlo está bien, pero no es necesariamente bueno. Querer el bien y hacerlo sí lo es. Bien dicho, William. Además, la voluntad es más perfecta que la inteligencia, porque la corrupción de la voluntad es peor respecto a la corrupción de la inteligencia. ¿Qué es más grave, odiar a Dios o no conocerlo y no pensar en él? Yo creo que se trata de no conocerlo y no pensar en él. Odiarlo, no sé. ¿Qué opinas tú? Sí, ¿no? Precisamente por la dignidad decisiva de nuestra voluntad, la responsabilidad de nuestras acciones es tan grande. ¿Lo entendéis? ¿Cuál es entonces la fuerza más noble? ¿La voluntad o la inteligencia? La voluntad. La voluntad. Ita est. Muy bien. Leed y firmad. Felipe IV. Por voluntad de Dios, rey de Francia, a todos los maestros de teología, de las artes, de derecho y de medicina del reino, notifico a todos los docentes de las 5 universidades del reino que cultivan las ciencias humanas y divinas que se ha situado a un indeseable a través de una diabólica trama en el trono pontificio con el nombre de Papa Bonifacio VIII. ¿No has escuchado lo que he dicho? ¿Felipe IV ha firmado eso? Con todo el respeto, señor decano, no lo puedo firmar. ¡Hacedlo!
El rey denigra al Papa y queréis nuestra aprobación. Que firméis, he dicho. Próspera unidad del Estado y para evitar cualquier posible división o enfrentamiento, ordeno a todos los ilustres maestros que firmen este documento como muestra de solidaridad hacia la corona de Francia contra la execrable maquinación del indigno Bonifacio VIII. El no hacerlo será considerado como deslealtad. Felipe IV, rey de Francia. ¿Crees que firmará? Si firma, le retiraré la palabra. Pero debe hacerlo. No lo firmes. No. Claro que firmará. Ha firmado todos. Pero él no es como los demás. Firmará. Firmadlo. No firmo. No puedo. Os arrepentiréis. Yo estoy con nuestro profesor. Felipe IV quiere humillar al Papa. Estoy con él. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Muchachos, sentaos. Yo también estoy con el profesor. En Francia todavía hay gente que apoya a la Iglesia. Que así sea. Examinemos mejor este gran don que Dios nos ha dado. La libre voluntad. Decidme, ¿es cierto lo que sostienen algunos maestros innovadores? Que si no se puede pecar, ¿no se es libre? Lo sé, es una cuestión delicada. En el fondo es como el razonamiento de la serpiente en el jardín del Edén, del libro del Génesis. ¿Qué dice al respecto la autoridad de nuestros padres? Anselmo. Nos enseña que el poder pecar no es libertad, ni parte de la libertad. Pecar nada tiene que ver con la libertad en sí misma. Este es el error que han cometido. Pensar que el pecado es una expresión de libertad. ¿Por qué Dios nos habría dado la libertad? Dios nos dio la libertad. No para ofenderle y perjudicarnos a nosotros con el pecado, sino para amarlo y santificarlo. ¿Lo entendéis? El pecado no es una expresión de libertad verdadera, sino todo lo contrario. Maestro, una pregunta. ¿Por qué una cosa es verdadera? Únicamente porque Dios la quiere como tal, porque Dios quiere que sea verdadera. Pero podría querer que fuese verdadero también su contrario. Así lo falso sería verdadero. En absoluto. William. Nefas. Sí. Si se le aplicase a la realidad humana una voluntad arbitraria en la que se prescinde del bien como sistema de dominio, se producirían consecuencias devastadoras de atrocidad y dolor para toda la familia humana. Esto no deberíais olvidarlo. Es todo por hoy. Alzaos. Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficis tuis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amén. 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 In nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amén. 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 Si alguien tiene dudas sobre lo tratado hoy, puede venir a visitarme al monasterio. Lo recibiré con la máxima discreción. Es una gran oportunidad. Podremos ir hablando con él. A partir de hoy ya no serás el predilecto del padre John. Aunque seas franciscano como él. Ya basta. Yo soy dominico, pero no habría encontrado el valor para decir lo que pienso. ¿Tú habrías sido capaz? No soy tan estúpido. Muy elocuente.
El padre John será un gran maestro. Pero detrás de esa apariencia es un arrogante. Todos han firmado la carta, ¿por qué no lo ha hecho él? Si no te conociera, pensaría que eres un envidioso. Si esto es lo que piensas, adiós. Espera, cálmate, ¿quieres? Vamos. Os propongo un pacto. Adelante, oigamos esa espléndida idea. Está bien, olvidémoslo. No, escuchémosle. Juraremos que el color diferente de nuestros hábitos no será nunca motivo de disputa. Yo seré cura, así que no me incumbe. Claro que sí, seguirás llevando un hábito eclesiástico. De acuerdo, entonces, ¿qué juramos? No hace falta un juramento. Así se habla. Perdone. Discúlpele, estaba distraído. No tiene importancia. Despierta. Ha caído en éxtasis. Esto. Gracias. Soy muy despistada. No, es culpa mía. ¿Por qué viene a la iglesia a traer flores cada día? La he visto otras veces. Me mandan las monjas. Trabajo para ellas. Ah, entiendo. Creí que había hecho sus votos. ¿Estudia usted para ser sacerdote? Pronto seré ordenado. Señor, sensatez y criterio para cumplir tu verdadera y santa voluntad. ¿Ha salido? No, a estas horas siempre está en su celda, entregado al estudio. ¿Y tú qué haces aquí? Ah, ¿quieres unirte a nuestro monasterio? El padre John es mi maestro. Necesito hablar con él sobre mis estudios. ¿Puedo verle? Sí, claro, está aquí. Estar está, pero de vez en cuando. Olvídalo. Permiso. William, entra. ¿Puedo preguntarle algo acerca de la clase de hoy? Por supuesto. Te escucho. La creación del mundo
Por Dios. Es un acto absolutamente libre, ¿no? Correcto. Y en la creación, Dios podría haber hecho cualquier cosa diferente respecto a lo que hizo. Sí, cierto. Así que, considerando que es absolutamente libre, omnipotente y trascendente, no puede ser limitado por nada, al menos que sepamos. A Dios no podemos comprenderlo en nuestro esquema finito. Ens infinitum no depende de nada y por su propia omnipotencia puede hacer lo que quiera. Si Dios quiere que el negro sea blanco, el negro será blanco. Si Dios quiere que el calor sea frío, el calor será frío. Si Dios quiere que lo falso sea verdad, lo falso será verdad. Dios podría haber hecho lo contrario de lo que finalmente ha hecho. En definitiva, es algo que no se puede explicar. Él está por encima de todo, incluso de lo que consideramos como el bien o el mal. ¿Qué piensa al respecto, padre? Escucha, William. Precisamente, ese es el peligro del que os hablaba en la lección de hoy. Debéis distinguir bien. Dios podría haber creado un mundo distinto, ¿sí? Pero no con un orden contrario o contradictorio respecto al mundo presente. Cualquier orden posible, de hecho, al provenir de Dios, refleja la perfección de Dios. Que Dios es voluntad libre y omnipotente, es cierto, y de alguna manera al menos hay un límite. Es incapaz de obrar, si no es en la dirección del bien y la verdad. Dios nos guía hacia la belleza. No puede contradecirse, ¿entiendes? Sí. Si lo piensas bien, esto no es un límite, porque atribuir la contradicción a Dios es como decir que Dios es imperfecto, ¿comprendes? Sí. Por tanto, todo lo que Dios quiere siempre es razonable, acorde a la justicia. Esto no debes olvidarlo, William. La libertad perfecta e infinita de Dios nunca es arbitraria. Dios es amor. ¿Sabes a qué me recuerda el Dios del que hablas? A la serpiente. La mentirosa que incita a Eva a la traición. Padre, estoy confuso. William. Ahora, antes que escuchar mis consejos, deberías escucharle a él. Míralo bien. Es él, la respuesta a tus dudas, la respuesta a cualquier pregunta. Jesús pudo salvarnos con solo un suspiro, y sin embargo, mira, nadie le obligó a tanto. Los hombres no tenían ningún poder sobre el Hijo predilecto de Dios Padre. Eso no lo dudo. En verdad, no existe amor más grande. Precisamente la voluntad de sacrificar a su único hijo, lo que me parece absurdo y arbitrario, en contra de toda lógica. Contra la lógica humana y natural, sí.
pero no contra su lógica sobrenatural divina. Dios ha querido salvar al género humano, William. Esa es la lógica sobrenatural. Para redimirnos no hacía falta que Cristo sufriese una pasión tan cruel. Pero lo hizo por la humanidad. Con la finalidad de que nosotros, viéndole sufrir en la cruz, nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Ante semejante prueba de amor, nos sentimos más obligados a amarle. Y todo este gran amor no es solo por él, también por nosotros, para que mirándolo pudiéramos salvarnos y participar de su gracia hasta el final de los tiempos. ¿Cómo no lo he pensado yo solo? Escucha, William. Dios te ha dado una bella inteligencia, pero debes rezar más y no estudiar tanto. Estudiar está bien, pero debes hacerlo con espíritu de plegaria y traducirlo en una vida santa, llena de verdadero amor fraternal. Créeme, William, debes dedicar más tiempo a contemplarle. Ciertas cosas solo se entienden cuando se siente tanto amor. Perdóname, Señor. Perdóname. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No quería provocar un incidente. Deberías haber sido más discreto. El comportamiento de los estudiantes ha puesto en evidencia al canciller y la noticia de lo que ha sucedido circula por toda la universidad. He intentado tranquilizar... Aún así estás en grave peligro por haberte negado a firmar la carta del rey contra el papa. Toda la orden franciscana está en grave peligro con la corona francesa. Lo más conveniente es que abandones París. Contigo partirá un novicio. Le acompañarás a Oxford. Aprovecha el viaje para reafirmar su vocación. Tengo dudas. Es un poco atolondrado. Debes marchar. Que el Señor te bendiga y te proteja durante el viaje. François, este libro es muy valioso. Habla de los mártires cristianos. Por Jesús se puede llegar a dar la vida. Lo leeré y lo haré mío. Has sido muy valiente al levantarte para defenderme en el aula. No tenías por qué hacerlo. William, este libro habla de la belleza. Dios no es solo bondad y verdad. Estúdialo.
te servirá para ampliar los horizontes de tus reflexiones. Y este para ti. El sacramento del matrimonio es hermoso. ¿Por qué un libro sobre el matrimonio? Porque es necesario conocer bien todos los sacramentos. Padre. Padre. Lo consideraremos un préstamo. Cuando regrese, se lo devolveremos. Maestro. Tú debes ser Angelino. Sí. Llevaré su bolsa. De eso ni hablar. Cada uno con lo suyo. Tome el bastón, al menos. Sí, esto sí. El viaje es largo. Vamos. Todavía. ¿Más grande? Eso es imposible. Espera y verás. Ya hemos llegado. ¿Estás listo? Voy a quitarte la venda. Abre los ojos. Es grandísimo. No sé el final. ¿En qué te hace pensar? En nuestro Señor, que lo ha creado. ¿He blasfemado? No, no en absoluto. Has dicho algo muy profundo. ¿Dónde está Inglaterra? ¿No se ve? Es como nuestro Señor. Está ahí, pero no se ve. Se debe coger un barco y atravesar el canal para llegar. Y nosotros partiremos desde allí. Los barcos tienen que ser muy grandes para cruzar un mar así. Sí, los hay grandes y pequeños. ¿De dónde eres tú? De los Pirineos. ¿Y cómo llegaste a París? Siguiendo los frailes. ¿Tus padres lo saben? Soy huérfano. Los frailes. ¿Por qué les seguiste? Les seguía desde que era pequeño. Ellos nunca se burlaban de mí. Eran amables conmigo. Eso no es suficiente para hacerse fraile. Para mí sí. Ellos eran felices porque se querían entre ellos. ¿No dijo Jesús que debemos amarnos los unos a los otros? Sí, es cierto, pero tienes que entender lo que significa. No hay amor más grande que el de quien da la vida por un amigo. ¿Conoces el Evangelio?
Los frailes me enseñaron a leer con el Evangelio. Lo sé todo de memoria. No te creo. Póngame a prueba. Está bien, ya que estamos frente al mar, te preguntaré acerca del agua. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana delante del pozo? Aquel que beba de esta agua tendrá sed nuevamente. Pero quien beba del agua que yo le dé, no tendrá más sed. Así que es cierto. Lo conoces de memoria. ¿Y tú, Angelino? ¿Todavía tienes sed? No, padre. Estoy saciado. Jesús está conmigo. Entonces el agua que Jesús te ha dado se convertirá en una fuente que manará para siempre, Angelino. Cuando era pequeño, nadie creyó que pudiera llegar a ser fraile. Era un poco torpe. ¿Torpe? ¿No hay nadie más inteligente que usted? Se lo debemos todo a nuestro Señor, Angelino. Aún recuerdo el día en el que decidí convertirme en un franciscano. Era solo un niño. Ave María. Ave, Ave María. María. Venga. Tío. Hermano Elías. Está bien, hermano Elías. ¿Qué pasa ahora? Tengo miedo. Ahora no. Llevas un mes calentándome la cabeza porque quieres hablar con él, así que adelante. Ave María. Ave María, hermano Ángel. ¿Quién es este jovencito tan simpático? Es mi sobrino. Saluda. Ave María. Ave María. Ha venido a decirte una cosa muy importante. Ah. Bueno, si se trata de algo importante... Da las gracias. Aquí tienes. Gracias. Veamos, ¿qué te ha traído hasta aquí? Oh, señor. Escúpelo. Escúpelo. Johnny, escúpelo. Oh. Johnny. 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 Ven aquí. Johnny. Johnny. ¿Quién es ese joven? Es mi sobrino, para mi desgracia. ¿Quién me mandaría dejarme convencer? ¿Pero qué le pasa? Que es tonto, eso le pasa. Quería quitarle de la cabeza la idea de hacerse fraile. ¡Qué tormento! ¿Pero qué dices, hermano Elías? Esas palabras parecen sacadas del libro santo. Solo es un niño. No deberías burlarte de él. Ojalá deje de pensar en hacerse fraile. Dios puede llamar a cualquiera. El Señor mira al corazón, no a la inteligencia. Cierto. Tenéis razón, padre. He sido un estúpido. Pues sí. Pero la ligereza que te has permitido no afecta a tu vocación. ¡Johnny! 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 ¡Johnny, hijo mío, ¿dónde estás? ¡Johnny! ¡Johnny! Hermanos, le he encontrado. ¡Fijaos, es él! ¡Fantástico! ¡Oh, es maravilloso! ¡Ven aquí! ¡Inmediatamente! Fray Elías, basta. ¿Dónde estaba? Estaba durmiendo en una cueva cercana. Hermano Elías,
Acompáñame. Hermano, hermano, cálmate. Yo no soy tu tío. Bueno, querías hablar conmigo, ¿no? Cuéntame. Quiero ser fraile. Oh. Bueno, la travesura que has hecho no juega mucho a tu favor, ¿eh? Pero tampoco en contra. ¿Por qué quieres ser cura? No lo sé. Oh. ¿Por qué debería admitirte si ni siquiera sabes por qué? Soy tonto. Oh. ¿Y quién lo dice? Todos lo dicen. ¿También Fray Elías? No, él no. Oh. Menos mal, menos mal, menos mal. Estaba preocupado por su compasión. Quiero hacerme cura porque... porque cuando miro las estrellas mientras cuido las ovejas son preciosas. ¿Y? Pues que nuestro Señor ha sido generoso creándolas para nosotros y yo quiero dedicar mi vida a agradecérselo. Toma. ¿Qué es? Es el libro santo de nuestro padre Francisco. ¿Por qué me lo dais? ¿Es vuestro? Sí, es mío, pero te lo presto. Así podrás aprendértelo de memoria y cuando vuelvas, yo te escucharé recitarlo. ¿Y si eres capaz de hacerlo como un ruiseñor? Te aceptaré. Pero si soy tonto. ¿Te rindes? Devuélvemelo. No. Nuestro Señor... ¿Nuestro Señor? Nuestro Señor puede hacer milagros, ¿no? Si Dios quiere, lo conseguiré. Sí. Sí, Johnny. Nuestro Señor puede hacer milagros. Sí. Puede hacer milagros, Johnny. Puede hacer milagros. Puede hacer milagros. Sí, sí. Y ahora, una buena sopa caliente para todos, sí. ¿Eh? Vamos, sí. Johnny. Sí. Los frailes no tienen ninguna posesión, ni casa, ni lugar, ni ninguna otra cosa. Y cual peregrinos y forasteros en este mundo, sirven al Señor en la pobreza y la humildad, confiando en la limosna. No deben avergonzarse por ello, pues Dios se hizo pobre por nosotros en este mundo. No desees poseer nunca nada más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el libro. ¿Eh? El libro santo. No puedo aceptarlo. Angelina, he esperado mucho tiempo para encontrar un alma digna como la tuya y desprenderme de él. ¿Pero por qué? Es un recuerdo. Nosotros no podemos aferrarnos a nada, Angelino. Tómalo. Algún día haré lo mismo. Encontraré a quien dárselo. Padre, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Cierto que usted era tonta? Sí. ¿Y cómo es posible que ahora sea tan inteligente? Es un secreto, Angelino. ¿Qué sucedió? Recemos un Ave María. ¿De acuerdo? Ave María. ¿Fue ella? Nuestra Madre Bendita, quien le dio sabiduría. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
París, 2 años después. Año del Señor de 1305. Yo, Godefridus de Fontibus, gran canciller de la Universidad de París, bajo el benévolo patrocinio de Felipe IV, rey de Francia, en nombre de su santidad Clemente V, felizmente reinante, otorgo el grado académico de doctor en teología con la consecuente cátedra docente al padre John de Duns de la Orden de los Menores. Dedico todos mis estudios a la Inmaculada Concepción de María. Como ella hizo, afirmo mi fe en Dios. Pues todo lo que escribo y escribiré será para dar gloria al Señor y a la Santa Iglesia. Es inaudita la arrogancia con la cual entra en discusiones el padre Tomás de Aquino, como tantos otros maestros. Sabéis muy bien que muchos maestros están en contra de la tesis de la Inmaculada Concepción. Lo sabe y aún así lo ha escrito. ¿Queréis hacer enmienda? En tal caso, deberá ser expulsado de esta universidad. No puede ser. No me lo puedo creer. Siento gran respeto por el padre Tomás y por nuestros maestros, de quienes he aprendido la doctrina de la Iglesia. Pero no son infalibles como Jesucristo. Eso es cierto. Solo nuestro Señor es infalible. ¿Secundáis esta blasfemia? Calmaos, no estoy secundando nada. Este no es el contexto apropiado para una discusión como esta. Si ambos estáis de acuerdo, se hará una discusión pública. Y tendréis la oportunidad de recordarnos lo que los maestros nos han enseñado. ¿Aceptáis? Por supuesto. Acepto. Sí. Que así sea. El que pierda pagará con el gran deshonor que conlleva. Por hoy, hemos terminado. Vamos. Veamos. Escritos de San Agustín que hablan del matrimonio cristiano. ¿Para alguien que quiere ser cura? ¿Qué habrá querido decir? ¿Lo has leído? No. ¿Y si el maestro John te pregunta, qué le dirás? Os lo advierto, si no dejáis de molestarme, ateneos a las consecuencias. No está. ¿Entramos? Sí, entremos. Yo dejo el libro y me marcho. No se puede entrar así en la estancia de un hermano. Puede que esté en la capilla. Vamos a ver. Yo me marcho. ¿Tú estás con nosotros o te quedas con el libro de la discordia? Qué gracioso eres. ¿Por qué no se lo llevas tú? De ninguna manera. Está bien, vamos. Pero no me pidáis más favores. De acuerdo.
padre. William. Le devuelvo los libros, como prometimos. ¿Y tus amigos? Se han retirado. Estaban cansados. ¿Y tú? Resisto. Eso te honra. Veo que has seguido mis consejos. Padre, ¿cómo hace para rezar así, sin distraerse? Mientras en la tierra haya un tabernáculo con Jesús, nunca estaremos solos, William. No, pero es más fácil ver a Jesús en nuestros hermanos, ¿no? Puede ser. Pero en la Eucaristía se fomenta la unidad entre cristianos, convirtiéndonos en un único cuerpo. Es como si fuésemos de su misma sangre, William. Eso significa la palabra cuerpo místico. Con su cuerpo y su sangre, nosotros somos santificados. Nos conviene recapacitar sobre esto. Eso no es todo. Lo que estabas diciendo tiene sentido. Si vivimos en el amor recíproco que nos acerca a Cristo y nos nutrimos de la Eucaristía que nos hace formar parte de Él, podemos advertir el Espíritu de Dios penetrando en todas las cosas, en todos los seres, en cada uno, en el cosmos entero. Por ello San Francisco llamaba hermano al sol y hermana a la luna. Gracias al Espíritu Santo podemos sentir esta unión íntima entre Dios creador y lo creado. Porque el Verbo, encarnándose, forma parte de lo creado divinizándolo, William. Es hermoso escucharle hablar. Es bello el plan de Dios sobre la creación. Es una visión tan amplia, tan majestuosa, que hace pensar que llegará un día en el que todo lo creado volverá al seno del Padre. Me pregunto cómo será. Ya podemos intuir algunas señales. El cuerpo, por ejemplo, que nosotros, muriendo, entregamos a la naturaleza, a la tierra. No podemos verlo. Trido como ha estado de Eucaristía durante toda la vida. Como una Eucaristía de la naturaleza. De manera que, en el vientre de la tierra, nuestro cuerpo aparentemente transformado en ella, opera un cambio. Misteriosamente como un germen de transfiguración de la tierra misma en cielos nuevos, tierras nuevas. Pero este amor por la Eucaristía, ¿de dónde proviene? De la fidelidad y de un deseo que crece en mí día a día. Padre, yo también quiero sentir ese amor. Tomás de Aquino decía que este sacramento nos viene dado en forma de comida y bebida. Ahora bien, el efecto que produce esa comida y bebida en nuestro cuerpo material, en cuanto a alimentarnos, hacernos crecer, darnos placer, todo ello es lo mismo que opera la Eucaristía en nuestro cuerpo espiritual. Pero ¿usted odia o ama al Padre Tomás? Yo no odio a nadie, gracias a Dios. Tomás es uno de nuestros grandes maestros. Y te diré que ni siquiera él pudo conocer a Dios en su plenitud. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús nos dejó la Eucaristía? No.
Yo sí, muchas veces. ¿Y tiene una respuesta? Me inclino a pensar que Jesús nos la dejó para consolarnos. Con la amistad. A través de su amistad nos convertimos en parte de su cuerpo místico. Somos otro Cristo. Padre. Eso es bellísimo. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de ello? Si Jesús pudo decir de un trozo de pan, este es mi cuerpo, también podría haber dicho de los hombres, vosotros sois mi cuerpo. Haced esto en conmemoración mía. Disculpe, maestro. Estas cosas no están escritas en los libros de filosofía. La Eucaristía ha sido instituida para convertirnos a todos en hermanos. Para que de extraños, desesperados, dispersos e indiferentes hacia los demás, nos convirtamos en amigos. Unidos, iguales, un solo corazón y una sola alma. Nunca lo había pensado. Cuando estudiaba filosofía, iba a la catedral. A una esquina, donde no había nadie. Me solía sentar allí, sacaba mis libros e, iluminado por la luz de una vidriera, estudiaba filosofía. Miraba a Jesús. Estudiaba filosofía y miraba a Jesús. Y esperaba a que la Eucaristía me iluminase para encontrar la verdad. Es hermoso, ¿eh? Entonces, ¿vas a quedarte en nuestro monasterio? Pertenecemos a la misma orden, ¿no es así? Bueno, tenemos que irnos, hermanos. Es el momento de retirarnos a nuestros aposentos. Solo un minuto más. Maestro. Gracias. Jesús, cuando me dispongo a hablar sobre la Eucaristía, tengo la sensación inmediata de que sé lo que debo hacer. Decir cualquier cosa de ti en palabras simples, mientras el deseo me empuja a edificarte una catedral. Sí, fue el maestro. En presencia de los enviados de su santidad, se inicia la discusión. Tiene la palabra John de Duns. Justificad vuestras tesis. Nuestra madre, la Virgen María, siempre ha estado libre de pecado desde el momento de su concepción. Pero no habría sido así si no hubiera sido preservada del pecado original. Jesús es el mediador perfecto y la ha preservado también del pecado de Adán. ¿Habéis acabado? ¿Por qué no dice nada más? A nosotros nos ha contado más cosas. La norma especifica que hay que ser breve. Pensaba que el hermano John sabría exponer más argumentos. ¿Así de pobre es la enseñanza de los franciscanos? Me llenan de gloria las reglas de mi padre fundador, San Francisco, quien por amor a Dios y a la Iglesia lo dejó todo para convertirse en pobre
y poner en práctica el Evangelio de nuestro Señor. Deberías dar más argumentos. Me parece necesario en esta situación. Padre, si usted me lo ordena, continuaré. Entonces continuemos. Pero ciñámonos al argumento, por favor. Sin ofender a nadie. Existen tres modos de demostrar que María estuvo libre del pecado original. Primero, ya que Dios es omnipotente, debe no solo poder sanar los pecados, sino también prevenirlos. Si solo los sanase, por ejemplo, perdonándolos, no obraría de un modo perfecto. Lo debería hacer de manera que al menos un hijo de Adán naciera sin culpa. Por ello, preservó a María. Segundo, Jesús, siendo el perfecto mediador, merece la absolución de los pecados de aquellos a quienes perdona. Por ello, el pecado original supone una pena más grande que la de no poder ver a Dios en el paraíso, ya que entre las penas de las criaturas inteligentes, la más grande es el pecado. Por ello, si Cristo fue un reconciliador perfecto, debía actuar de forma que al menos una persona fuera preservada del pecado original. Tercero, la persona perdonada nunca podrá estar cerca de Jesús si no recibe de él el bien supremo que le puede dar, y con Cristo se puede obtener la inocencia o bien la preservación de la culpa, la contraída o por contraer. Nadie tendría a Cristo como sumo mediador si no hubiese preservado al menos a uno del pecado original. Las cosas que John de Duns acaba de decir quedan invalidadas por una simple observación. María padeció las penas comunes a nuestra naturaleza, como el hambre, como la sed, el dolor, la fatiga, todas las penas que le fueron infligidas a los hombres por el pecado original. María, pues, tenía el pecado original. Hazme digno de alabarte, Virgen Santa. Dame la fuerza contra tus enemigos. Perdonar a alguien significa alejarlo de las penas inútiles, dejándolo expuesto a aquellas que pueden serle útiles. El pecado original habría sido nocivo para María, mientras que las penas temporales le habrían hecho meditar, y de hecho así lo hizo, y fue acogida en el cielo. Cada hombre debería gozar naturalmente de la justicia original, y no ser juzgado por el pecado de Adán, en cuanto que se le imputa la culpa de su antepasado. Entonces, si alguien nace con la gracia de haber sido concebido sin culpa, no será por mérito propio, sino por mérito de Jesús, porque tendría el pecado original si Cristo no lo previniese con la gracia.
por tanto, ya que se puede conferir la gracia después del primer instante, también se puede conferir antes del primer instante. Dios tiene esa facultad, porque es omnipotente, como ciertamente hizo con María, que se mereció ese amor, soportando las penas de la vida de manera ejemplar. ¿Ha ganado? Todavía no. Falta la réplica de mis hermanos. En vista de la hora se hará un intervalo para que cada uno pueda descansar y rezar. Creo que alguno de ellos se va convencido. Como yo. Felicidades. Hermano. Enhorabuena. Muy bien. Ha sido muy bello. Bravo. Estamos impresionados, hermano John. Enhorabuena. Bravo. Enhorabuena, John. ¡Qué palabras, qué palabras! ¡Lo hemos conseguido! Hablaré con él. De acuerdo. Maestro. Debo pedirle disculpas. ¿Por qué? Por todas las veces que he hablado mal de usted. ¿Cuándo has hablado mal de mí? En cada una de sus clases. Yo soy feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Sí. No. ¿Cómo lo has sabido? Maldecir, Luis, es una consecuencia de la infelicidad. ¿Y qué debo hacer? Debes andar hacia donde tu corazón tiene su tesoro. ¿Y eso qué significa? ¿En qué has pensado esta mañana, nada más despertar? En María. La chica que trae las flores. Escucha. ¿Oyes las campanas? Sí. Ella está en la iglesia. Espérala fuera. ¿Pero podré hacerme santo? Solo así podrás. ¿Podré seguir vuestras lecciones, maestro? Los asuntos de Dios son para todos. Él no hace distinciones. Alcánzala, aunque le hagas llegar tarde. María. María. María, debo hablar con usted. Déjeme ir. Solo será un momento. Es mejor que no. María. No es conveniente. He tomado una decisión. Quiero casarme. ¿Por qué me lo dice a mí? ¿Yo? Es usted quien me ha hecho pensar. Yo no he hecho nada. Sin embargo, estoy enamorado de usted. No es posible. Nada es imposible para Dios. Dios ha trazado otro camino para usted. Y yo no. ¿Estás seguro? Sí. Lo he hablado con el padre John. Y me ha dado su bendición. Usted pertenece a una familia rica. Mientras que yo... Usted... es la única riqueza que me interesa sobre la tierra. Después de nuestro Señor. Por supuesto. María, yo quiero formar una familia. Pero no sé cómo pedírselo. Me está ofreciendo lo que siempre he deseado. Es tu sol que la tuve.
¿Qué te parece? ¿Es bonito, no? Sí, muy bonito. Pero si te descubren, te expulsarán de la universidad. No volverán hasta dentro de una hora. ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero qué? Solo habíamos pensado ¿qué es eso? Apártate de ahí. Déjame verlo. No hay nadie mejor que el padre John Duns Scotto. Ay, ¿por qué no habéis esperado un poco? ¿Es que dudas de su victoria? No, en absoluto. Pero no creo que a él le guste. Quitadlo. Pero si ya hemos... He dicho que lo quitéis. Aún así lo conservaré y lo pondré una vez haya ganado. Ya lo guardo yo. Y qué cierto es. Las tesis de Scotto son convincentes y nada puede rebatirlas. Aunque es desconcertante, debemos admitirlo. No se pueden contradecir las enseñanzas de los doctores de la Iglesia. ¿Pero qué podemos responder que sea razonablemente válido? Fray Tomás y otros grandes maestros no han podido equivocarse. Debe haber algo que podamos responder. Ciertamente lo hay. Y si nadie tiene el valor de enfrentarse a él, lo haré yo mismo, como ya les he anunciado los enviados papales. Aprovechemos el tiempo, puede que tenga razón. Vos sois el ejemplo del desastre que puede provocar Scotto con sus tesis. Debemos ganar esta disputa. Tengo la pregunta adecuada. Se dispondrá como gustéis. Mi compañero no se encuentra en condiciones. Y puesto que defendemos los mismos argumentos, me ha pedido que le sustituya para continuar la disputa. Eso estaría en contra de las reglas de la disputa. Es cierto. Pero podría hacerse una excepción. Mi compañero no está en condiciones de continuar. Si el maestro John no tiene inconveniente. Pido permiso para retirarme a consultarlo con mis hermanos. Si es así, por mí no hay problema. ¿Los enviados papales lo aprueban? Que así sea. Enhorabuena. Las flores son preciosas. ¿Te has fijado en aquel fraile? Ama a nuestra Virgencita más que cualquier otro en esta universidad. ¿Cómo podéis saberlo? Por cómo se mueve. ¿Volvemos al convento? Leamos un versículo de las Escrituras. ¿Qué queréis que lea? Lo que sea. Por donde abras. Si hablase la lengua de los hombres y de los ángeles y no tuviese caridad, sería como un metal que resuena y un platillo que tintinea. Lee más alto. Sabes que no oigo bien. Si hablase la lengua de los hombres y de los ángeles y no tuviese caridad,
Sería como un metal que resuena y un platillo que tintinea. Y si tuviese el don de la profecía, y conociese todos los misterios y toda la ciencia, y poseyese la plenitud de la fe, de modo que pudiese mover montañas, pero no tuviese caridad, no sería nada. Benigna la caridad. No es jactanciosa. No presume. No falta el respeto. No busca su propio interés. No se enfada. No guarda rencor. No goza de la injusticia. No goza de la injusticia. Pero se complace de la verdad. Pero se complace de la verdad. Todo lo cubre. Todo lo cubre. En todo cree. En todo cree. Todo soporta. La caridad no tiene fin. Las profecías desaparecerán. El don de la lengua cesará y la ciencia se desvanecerá. Nuestra conciencia es imperfecta, e imperfecta es nuestra profecía. John, ¿pero por qué no quieres continuar? Todos han entendido que el malestar es un puro pretexto para sustituir al primer rival por un orador más hábil. No me siento capaz. Tienes que aceptar el reto. Estás por encima de ellos. Ganarás fácilmente. Si me lo pedís vosotros, continuaré. Pero si pudiese elegir de corazón, no lo haría. Voz de alguien que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad los senderos. Que cada agujero sea rellenado y cada bulto sea alisado. John. Eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Es cierto. Lo que tú piensas sobre la Inmaculada Concepción rendirá un gran servicio a la doctrina católica. Nuestros hermanos tienen razón, John. Yo no puedo obligarte a continuar. Pero te conozco bastante bien y te ordeno que nos cuentes la verdadera razón por la que no quieres continuar la disputa. Continuar el reto con el segundo rival significaría humillar al primero delante de todos. No sería de caridad cristiana hacerlo. Querido padre Scotto, el hecho de que no queráis humillar a vuestro adversario os honra. Hace honor al sayo franciscano que eres. Aún así os exhorto a continuar. Antes, escuchándoos, habéis desmantelado todo en cuanto creía después de una vida dedicada al estudio. Todo lo que decís sobre nuestra Madre María es para toda la Iglesia. Y es bueno que quede marcado con la ejemplaridad de una victoria. Esto inducirá a modificar la manera de enseñar en esta universidad. Nunca os ha faltado coraje. Yo... hace 2 años firmé la carta del rey contra el papa y no debía hacerlo. Pero vos... Padre. Si me lo pedís y es por la iglesia, yo continuaré. Y con la gracia de Dios venceré. Oh. Lo hará, lo hará. Bien. Ánimo. María fue concebida como todos los demás de la unión entre un hombre y una mujer. Su carne, obviamente, estaba infectada. Como todos los hombres, el cuerpo ensucia el alma. Y así el cuerpo maculó el alma de María. Aunque la infección permanece en el cuerpo del niño, después del bautismo, el pecado es eliminado por la gracia. Decidme, ¿acaso puede pasarle inadvertido a Dios el primer momento de la concepción? ¿Podría escapársele un solo fragmento de tiempo a Él que es dominador de la eternidad?
será más fuerte la naturaleza viciada de infectar que la gracia de santificar? Por tanto, en el primer instante de la concepción, infundió la gracia al alma de María. Potuit, decuit, ergo fecit. Si Adán no hubiese pecado, los hombres habrían sido transportados directamente de un estado de gracia a un estado de gloria después de un periodo de tiempo. La Virgen no contrajo el pecado de Adán. Así se le otorga a ella el privilegio del cual deriva el principio de inmunidad de la corrupción y la asunción al cielo, de cuerpo y alma. Pero la Virgen está muerta. Está muerta. Atención, admitámoslo. Debemos decir que está muerta. No a consecuencia del pecado original que no cometió, sino por imitar fielmente a Jesús. De modo que se puede morir de amor. El Cántico de los Cánticos dice: oh hijo de Jerusalén, os ruego, si encontráis al hombre que anhelo, decidle que de amor desfallezco. Sostenedme con flores, confortadme con granadas, porque de amor desfallezco. Antes de que el día muera y las sombras se diluyan, retorna, oh mi anhelo, el amor. Es fuerte como la muerte. Scotus. John Scotto venció la disputa en la Universidad de París en el año 1305. Murió en Colonia 3 años más tarde, en 1308. El 8 de diciembre de 1854, Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. John Duns Scotto fue beatificado el 20 de marzo de 1993 por Juan Pablo II.